Estuvimos ayer desde ACORE investigando con nuestras fuentes al interior de la institución militar. Lo que nosotros sacamos en conclusión inicialmente es que fue un total descuido por parte de estos soldados, que no son soldados voluntarios, son soldados que están pagando su servicio militar obligatorio y que vienen de diferentes partes del país, algunos de ellos procedentes ahí del propio Cauca, pero la mayoría procedente de otras partes del país. Parece que lo sorprendieron desafortunadamente y después cínicamente salieron con un comunicado diciendo que ellos, de todas maneras, los de las FARC, los bandidos de las FARC, los terroristas de las FARC, están aspirando a la paz en Colombia. De modo que lo que estamos viendo ahora y lo que acabamos de testimoniar con este hecho es un desgobierno que avanza aceleradamente en el país por cuenta de un presidente que manifestó públicamente ayer que aún estaba afectado con una tos, que no la abandona, aunque algunos habladores dicen de que el problema es de whisky y juerga. De modo que estamos en un verdadero problema de gobernabilidad en Colombia en este momento. Desafortunadamente tenemos 6 soldados asesinados, 7 soldados heridos, de los cuales hay 2 en situación crítica, y los desaparecidos, que eran otros 7, fueron apareciendo poco a poco. En este momento, pues, el presidente se desplazó al Cauca, está por allá, pero es bueno aclarar que a pesar de ese desastre tan grande que hemos sufrido en el Cauca, los cuadrilleros del presidente han salido, el ministro de Gobierno, el ministro de Defensa, el ministro de Justicia, a hacerle quite a su torero, ¿no? Y a decir de que allá no deben enviar a soldados que estén pagando el servicio militar obligatorio, que no se debe hacer eso, que allá deben ir soldados voluntarios, en fin, una cantidad de excusas que no justifican lo que sucedió en el Cauca. Ese es el balance que hasta el momento, hasta ayer por la tarde recibimos. Yo estaba oyendo noticias desde muy temprano y no parece cambiar la situación que ayer nosotros escuchamos por parte de algunos mandos. Pues es muy delicada la situación, porque el presidente dice en uno de sus discursos y antes de que sucediera esto del Cauca, que los muchachos que están condenados por vandalismo a raíz de los disturbios del año pasado van a salir como gestores de paz, y justo sucede lo del Cauca. Entonces es muy grave la situación, no sabemos exactamente si la paz total es lo que guía el norte de este gobierno o qué. Y a eso agréguele que los parlamentarios cínica y descaradamente ahora se aumentaron el sueldo de acuerdo a la ley hasta ganar 36 salarios mínimos o algo así. Entonces es confusa la situación. No, de acuerdo, eso fue un golpe de mano, eso no, emboscadas, se entiende, es un ataque a un cuerpo armado en movimiento, y un golpe de mano se entiende como un ataque a un cuerpo armado que está quieto, está en reposo. Es el caso que estamos tratando ahora en el Cauca. Esta gente llegó ahí y estaba acampando o iba a acampar y no tomó las medidas precautelativas del caso, y ahí tienen los resultados: 7, 6 soldados asesinados, 7 más heridos y unos desaparecidos que han venido apareciendo poco a poco. Pero lo más doloroso del caso es la posición del gobierno, que por todos los medios trata de justificar el desorden público que está empezando a reinar en todo el país. Presidente, en 2 países que han legalizado la marihuana, Canadá, Uruguay, el Estado no maneja más del 25 o el 30% del negocio. O sea, la gran mayoría sigue siendo por debajo de la mesa, sin pagar impuestos. Ahí hay un gran engaño, porque es que nos dicen, no, es que legalizamos, entonces vamos a ponerle impuestos. Yo siempre me burlo de eso, porque yo digo, ¿quién va a pagar IVA por un cacho de marihuana? ¡Nadie! Eso es absurdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Unos coffee shop, como les dicen en Estados Unidos, muy bonitos ahí en nuestras calles principales, cerca de nuestros hoteles y demás, y entonces los jóvenes van a poder acceder a las drogas con mayor facilidad. Los muchachos mayores de 18 comprándole a sus primitos, a sus amigos menores, o sea, y se va a promover
se va a promover la venta y el consumo. Sobre su pregunta, presidente, nosotros tendríamos que exigir, si esa barbaridad la aprueban en el Congreso, en este gobierno, la habíamos logrado hundir en el periodo pasado dos veces en la Cámara, fui uno de los que lideró las ponencias negativas, ahora sí pasó a la de la Cámara, ya está en el Senado, la están aprobando. Si eso llegara a pasar, la inversión en salud y en educación tendría que ser gigantesca en términos de prevención y además de tratar al consumidor, porque se van a aumentar los consumidores como pasó en los estados donde, en Estados Unidos, donde se ha legalizado, como en Carolina. Hay estudios donde han demostrado que automáticamente los presupuestos de los hospitales se disparan, además porque el Estado tiene que asumir una mayor responsabilidad al haber legalizado las drogas. Cristian, ¿y qué discutieron en la Cámara con la presión de los distribuidores sobre los colegios? Ellos no. Por ejemplo, en muchas ciudades colombianas y municipios le dicen a uno que hay una gran concentración de distribuidores en los alrededores de los colegios. ¿Qué discutieron en la Cámara de eso? Ahí hay un juego también sucio, porque lo que hicieron, presidente, que era, ese era uno de nuestros alegatos, es que dicen que el gobierno reglamentará que a tantos metros de las instituciones educativas no se puedan poner negocios legales de venta de droga. Pero es que nosotros sabemos, como usted, que el problema no va a ser ese, sino los vendedores de droga en la puerta de nuestros colegios y en nuestros parques. Yo llevo un saludo para todos los que están acá adelante, para todos los presentes. Yo llevo dos días haciendo preguntas, tratando de conocer la situación de Nariño, y yo quiero hoy decirles que nuestra curul en la Cámara, en la Comisión Tercera, ganada en el Valle del Cauca, para compartirla con todos ustedes. A mí se me ocurren varias ideas que yo quiero plantear sobre qué hacemos, cómo trabajamos juntos con la bancada del partido, con nuestro senador y nuestros representantes. Primero, yo creo que nosotros debemos hacerle seguimiento y control a lo legal. Ahora me decía, presidente, uno de nuestros concejales, no, pero es que el café ya se ha disminuido al 20%. Entonces yo digo, bueno, contamos los terrenos en coca, pues ya estamos viendo unas cifras que del año pasado a hoy prácticamente se calcula un aumento como de 20 mil hectáreas de coca, estamos en cerca de 50 mil, estamos mirándolo aquí con el doctor Bedoya, Guevara, perdón, Mario. Entonces estamos nosotros siempre midiendo la coca. Yo invito a que nos pongamos en la tarea de medir lo legal, que se está disminuyendo en Nariño, porque este gobierno justifica, es que la falta de oportunidades, que entonces la gente se va por el mal camino. Bueno, puede ser una justificación, nosotros no la aceptamos, pero la pregunta es, ¿qué está pasando con lo legal? Y ahí es donde nosotros deberíamos estar diciendo, habían tantas hectáreas de café que ya no están. El turismo en Tumaco se afecta por ese indicador de homicidios que hay, que se muestra a nivel nacional e internacional. Lo de las familias que hay trabajando en sembrados de coca, hagamos equipo, yo los invito a que midamos eso. ¿Cuántas familias sacó el gobierno de los cultivos de coca? Y nosotros somos oposición inteligente, oposición democrática. Entonces, peguémonos de hacerle control al gobierno sobre cómo se está disminuyendo lo legal. Otra idea que tengo, los temas de inversión en seguridad. El partido fue duro con la disminución del presupuesto de seguridad, especialmente, imagínense, disminuyeron en lo que se acaba de aprobar en el Congreso, usted está bien ubicado, 800 mil millones de seguridad y defensa, pero de esos eran 600 mil para combustible y alimentación de las fuerzas, de la fuerza pública. Imagínense, cuando todos los alcaldes están pidiendo más motos, más gasolina, más logística, cuando nuestros soldados los necesitamos tener en zonas rurales, eso cuesta, pues la logística la disminuyeron en 600 mil. Yo invito al concejal, igual hagamos con los directorios departamental y municipal, ¿cuántos policías hay en Pasto? ¿Cuántos hay a partir de enero? ¿Cuántos disminuyeron? O sea, nosotros ejerzamos un control sobre el presupuesto y las unidades que tenemos de policías y soldados en nuestro territorio. Y sobre las propuestas del gobierno, que está hablando de la economía popular, hagámosle control. Temas como el microcrédito. Mire la gravedad, ahí está, ahí nos mostraba la investigadora, 80% informalidad en Pasto. Eso me parece aterrador, 80% informalidad en Pasto. Entonces, ¿qué quiere decir? Necesitamos formalización,
Para eso necesitamos microcrédito, necesitamos programas de emprendimiento. En el gobierno del presidente Uribe se creó el Fondo Emprender en el SENA. ¿Qué está pasando con ese fondo? ¿Cuánto se invierte? Yo les hago todas estas preguntas porque las podemos entre nosotros hacer. Podemos hacer derechos de petición, podemos hacer equipo. Si nosotros tenemos ciudadanos que estén acá ayudándonos con las preguntas, hacerle seguimiento a la inversión del Estado, nosotros los congresistas no somos 28, somos todos muchos más los que estamos acá. Ahora vamos a ir cortando esto para que podamos hablar del plan de desarrollo de la salud. Hay un señor allí que quería decir algo sobre este tema. Quiero cerrar con esto, presidente. No sé si se dieron cuenta, lo de los 3 días sin IVA no lo tumbó el gobierno. Pero fíjese, presidente, en la comisión tercera, siendo coordinador ponente de los 3 días sin IVA que presentó nuestro partido para seguir insistiendo, lo aprobaron en la comisión tercera. Vencimos al pacto y a comunes. Claro, el gobierno va a buscar un dilo en plenaria, pero fíjese, los conservadores, la U, los amigos de Cambio Radical y Liberales nos respaldaron la ponencia, presidente, 20 votos a 3 votos del pacto y comunes. Entonces, si hay la presión social, si hay el trabajo disciplinado, nosotros podemos sacar adelante nuestras propuestas. Gracias.